Vamos a hacer el unboxing de esta figura que me acaba de llegar. Es Legolas del Señor de los Anillos por Asmus Toys. Comprado y traído en Amazon directamente desde Estados Unidos. Esta es la versión de Legolas de la batalla del abismo de Helm. Podemos ver todos los costados de la caja, la parte superior donde dice el nombre. Vamos a ver la parte de atrás. Asmus Toys tiene la fama de escribir bastante mal sus descripciones de producto. Pues en este caso no voy a leer lo que viene ahí, y este sería como la parte trasera donde podemos ver la inscripción de el anillo único. Voy a pasar a destaparlo y ya volvemos. Aquí estaría lo que es la figura en el paquete. Aquí están los accesorios. Puedo sacarlo con una mano, si no, ya regreso. Listo, por acá podemos ver las dagas de Legolas, el arco. Si no estoy mal, ese es el arco que obtiene antes de partir en la comarca o para la pelea del abismo de Helm, no recuerdo bien. Aquí están las flechas para llevar para el arco. Aquí están las fundas de las dagas. Por acá tenemos tres pares de manos. Y por acá está la espada. Y aquí más detallado Legolas. Y una capa, que creo que es la capa con el símbolo de la comunidad del anillo. Ya voy a pasar a mostrar los accesorios detalladamente. Bueno, por acá podemos ver el arco con todo el detalle por lado y lado. La cuerdita, pues, es como una cuerdita muy delgada. Aquí está la espada, a ver si no se enfoca. También se puede sacar la espada de la funda, y ahí tiene la correa para tenerla en el. Esta la espada es de pasta, es de una pasta suave. No es como para ir a despistarla por ahí, porque puede quebrarse fácilmente. Las otras dagas son las gestas que lleva Legolas en la espalda. También pues muy detalladas. Y por último, la base, que es una base sencilla del Señor de los Anillos, con su respectiva pose. Y pues no saqué todas las flechas, pero todas son de la misma forma.
Y otro accesorio que viene es esta capa que desde aquí vemos trae el pasador. Y se puede moldear, la parte de acá tiene alambrito. Y el otro accesorio que trae es la funda de las flechas, que también miren el detalle que tiene en esos grabados. Ya ahora pasando con la figura, pues yo siempre he visto en muchos videos que Asmus Toys pues tiene una fama, y también he visto pues las figuras que tiene Asmus Toys, pero miren este Legolas, la cara de Orlando Bloom. Me parece a mí que está muy bien logrado. Las orejas puntudas pues del elfo. El cabello. Tiene la parte de arriba del cabello esculpida. Y la parte trasera es cabello tipo real. Como para que uno pueda lograr este efecto. Donde Legolas pues está peinado así de con el cabello hacia adelante. Entonces vemos por acá la parte frontal, los detalles, la correa, por acá parte de la armadura, los detalles, las manos. Los detalles de esta parte de las, no sé cómo se llaman, de las muñequeras, no sé cómo se llamarán esas partes, las botas, y pues el muñeco tiene movilidad en los brazos, parece que es un poco limitada. Punto por lo nuevo, no quiero hacerle mucha fuerza para no ir a romperlo. Aquí en las piernas también un buen ángulo de movilidad. Y vamos a ver si se puede parar sin. Sí, así está parado, sin mucho esfuerzo. Listo, aquí ya pude montarle todos o la mayoría de accesorios. Aquí está con las dagas, la capa. Desafortunadamente, parece que por cuestiones de la construcción de la figura, aquí viene con las flechas, el arco, el hombro del brazo derecho vino con problemas, pues la figura no se mantiene. En cambio, el brazo izquierdo sí hace se mantiene donde se mueva, la otra desafortunadamente no, pero pues no compromete mucho la figura. Después trataré de mirar a ver si se puede organizar el brazo, el hombro, pero pues es un detalle de la figura. Y por último, pues aquí el rostro. Y aquí el pendiente. Se ve ahí bien. A mí la figura me parece, ¿qué les puedo decir? Un 9, un 8 de 10.
por lo del hombro. Los accesorios están muy bien, me parece que la figura está acorde a lo que es el personaje de Legolas. La cara me parece muy muy bien lograda, en persona se ve aún mejor, con el muñeco en la mano se ve aún mejor. Y eso sería todo por este unboxing y review de Legolas por Asmus Toys.